φίλοι και φίλε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μα έναν σύντροφο από τη Βενεζουέλα, τον Πέδρο Εουσέ. Είναι μέλο του πολιτικού γραφείου τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚ Βενεζουέλα και γενικό γραμματέα τη Ενωτική Συνομοσπονδία Εργατών Βενεζουέλα, όπου δρούν οι κομμουνιστέ. Κομπανιέρο Πέδρο, es un placer y un honor de estar con nosotros. Y queremos hablar un poquito de la situación que vive el pueblo venezolano. Comenzamos con la pregunta, ¿cuál es la situación actual en Venezuela que está enfrentando la clase obrera y los estratos populares? ¿Qué medidas está aplicando el gobierno socialdemócrata de Nicolás Maduro? Bueno, en Venezuela hay una crisis profunda, una crisis que tiene su explicación en, en el modo de producción capitalista, la crisis del capitalismo mundial que tiene sus manifestaciones específicas en Venezuela. Dado el capitalismo dependiente, que, que es una característica en de Venezuela, y el modelo de acumulación basado en el rentismo petrolero, eso colapsó. Uh -huh. eh, durante años, la renta petrolera fue utilizada fundamentalmente para fortalecer al sector privado, es decir, se desvió hacia los sectores del capital cuantiosos recursos, eh, uh -huh. por distintas vías, incluyendo la corrupción. Uh -huh. Eso provocó una o creó condiciones pues, para la crisis que tenemos actualmente. Fue descapitalizada la industria petrolera y mu muchos recursos, miles de millones de dólares que pudieron invertirse en el desarrollo de las fuerzas productivas, en garantizar seguridad social, salarios dignos eh, y en lograr cierto progreso social, eso fue, digamos, eh, desviado hacia las apetencias del capital. Eh, extranjero y nacional. Bueno, ahora estamos en esta situación con las medidas coercitivas unilaterales que impuso Estados Unidos y la Unión Europea, que sobre todo desde el 2017 afectaron eh, en gran medida a la industria petrolera venezolana y agudizaron al extremo la crisis nacional, una crisis de carácter estructural, como lo explicamos. Y luego el gobierno eh, acentuó políticas de carácter liberal burgués, ¿no? que nosotros eh, lo referenciamos como un programa de ajuste neoliberal aplicado a partir del 2018 de manera específica, que ha llevado a que se descargue sobre los trabajadores y el pueblo en general todo el peso de la crisis y de las sanciones criminales impuestas por Estados Unidos y Europa. Entonces, efectivamente, hay un deterioro muy acentuado de las condiciones materiales de vida del pueblo venezolano. Los salarios, las pensiones han sido destruidas, la seguridad social está prácticamente desmontada, las convenciones colectivas no se aplican. Eh, bueno, y mientras que esto sucede, se protege y se da estímulo a los sectores del capital, pero el capital parasitario, sectores del capital del, de la burguesía importadora, de la burguesía especuladora. Entonces, y las mafias que han, digamos, proliferado bajo el ala de los recursos públicos, pues, que se han allá algunos ministros del presidente Maduro hablaron de una burguesía revolucionaria que había que construir y esa falacia, lo que realmente escondía era la burguesía parasitaria que estaba siendo financiada desde, los, desde el Estado con los recursos públicos. Con los escasos recursos públicos. Igualmente, el pago de la deuda externa. Mientras que se sacrificaba al pueblo venezolano, se pagaron eh, 109 mil millones de dólares del 2013 al 2017. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que la crisis no fue generada por las sanciones imperialistas. Las sanciones imperialistas agudizaron la crisis. Y luego, la receta que aplica el gobierno eh, hace más grave la crisis para el pueblo trabajador. Entonces esa es la situación general que tenemos. Pero otro elemento que está presente allí es que en la medida en que se aplica el programa de ajuste neoliberal produce reacciones en los trabajadores, el descontento, las manifestaciones. Bueno, de esto vamos a hablar sí. un poquito más. Hablando de la agresividad imperialista contra, contra Venezuela, ¿cuáles son los, las medidas que ¿Qué debemos referir? Bueno, efectivamente, Estados Unidos mantiene su política de agresión contra la nación venezolana. Pero es importante precisar que esas medidas, que se le llaman medidas coercitivas unilaterales, uh -huh. eh, y no, nosotros no le decimos sanciones porque ninguna potencia, ningún país está habilitado para sancionar a otro. Uh -huh. Son medidas criminales, coercitivas unilaterales. Se ha dicho que también van dirigidas a crear condiciones para derrocar al gobierno. Ha logrado sus propósitos, porque el gobierno está, eh, digamos, eh, concediéndole privilegios a sectores del capital monopólico extranjeros, norteamericanos fundamentalmente. Es el caso de la, de la Chevron, ¿no? la empresa, la petrolera. corporación petrolera norteamericana, a la que se, de, se ha establecido, la, las sanciones fueron flexibilizadas sí. en cuanto a la. Es producción y exportación de petróleo para los Estados Unidos. Todo eso en el contexto de la crisis energética generada por la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, le garantiza a Venezuela abastecimiento de petróleo a los Estados Unidos con la Chevron. Exclusivamente con la Chevron del norteamericana. Que eh, tiene una asociación, una, maneja una empresa mixta conjuntamente con PDVSA, pero sucedió algo que nunca había sucedido, que es que se asignó, se designó como presidente de la empresa mixta donde PDVSA tiene mayoría, sí, sí. La, la república se una le asignó filial. una filial, se le asignó la presidencia de la empresa una cosa increíble. A un, a un gringo. A un funcionario de la Chevron, un alto ejecutivo entonces eso es algo inaudito porque es cesión de soberanía ¿no? y eso es precisamente lo que pretendía y sigue pretendiendo Estados Unidos por eso por un lado flexibiliza y por otro lado mantiene la presión porque está logrando sus objetivos. Bueno, el gobierno eh, una manifestaciones de esa actitud de subordinación frente al imperialismo que se dan muestras cada vez más claras de eso eh, eh, se explica en la llamada ley antibloqueo, la mal llamada ley antibloqueo, que constituye una norma jurídica que le permite al gobierno privatizar empresas, darle, concederle espacios privilegiados al gran capital sin rendir cuentas a nadie, sin informar a nadie. ¿ves? Eh, y eh, también está la ley de orgánica de zonas económicas especiales, que todo eso se ha impuesto sin ningún debate con los trabajadores, con el pueblo venezolano, y que va creando condiciones para eh, asignar condiciones privilegiadas al gran capital. Todo esto con dos elementos. Que estamos que se están imponiendo. Una, una fuerza de trabajo extremadamente barata. El salario mínimo mensual está en 5 dólares, una cosa inaudita. ¿me? Y además, con todo lo que ya decíamos, de que, no, de que se violentan las comisiones colectivas de trabajo, no se aplican, se deteriora, se desmejora a los trabajadores y trabajadoras. Pero eh, también está el hecho de las excepciones impositivas, es decir, los, los privilegios impositivos no se obliga a esos capitales a pagar los impuestos que deberían pagar a la nación venezolana. Entonces, con esos dos elementos tratan de atraer y preservar la presencia de las inversiones extranjeras. Por eso nosotros decimos que el gobierno venezolano aplica un programa de ajuste neoliberal salvaje, ¿verdad? deteriorando, golpeando los intereses del pueblo trabajador. Y eso es lo que estamos denunciando y enfrentando. Bueno, vemos que en el, los últimos meses hay luchas y movilizaciones de, de los obreros, de los docentes, vimos de los obreros metalúrgicos, a pesar de la represión por parte del gobierno. ¿Cuál es el esfuerzo que desarrolla en estas condiciones su organización, un, eh, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela? ¿Y lo, cómo trabajan los comunistas dentro del movimiento obrero sindical? Sí. Bueno, primero te comento que además de los docentes y los trabajadores siderúrgicos de, de, uh -huh. de, de SIDOR, de Sidor sí. la siderúrgica de Lorinoco fabricante de acero en el sur del, de Venezuela eh, también los trabajadores universitarios uh -huh. la administración pública y también sectores de los trabajadores privados pues, uh -huh. trabajadores del sector privado ahora eso se debe a que como decíamos llega un momento en que la gente ya no soporta las condiciones, salarios miserables y hay exigencia, después que, que termina el periodo de la pandemia, hay exigencia de que se restablezcan las actividades laborales a tiempo completo, pero sin mejorar los, los salarios. Uh -huh. Y con una característica de la economía doméstica que es una inflación imparable, una devaluación de la moneda diariamente. ¿En qué número está ahora la inflación? Bueno, cambia el, cada, cada el, día. El, día el dato exacto no lo tengo por, sí. porque cambia sí. continuamente. Eh, pero eh, eh, esta situación, ah, bueno, la dolarización es un factor que está presente, ¿no? Una, una hiperinflación con dolarización en la economía doméstica. Entonces llega un momento en que los, los maestros, los docentes, los trabajadores de la administración pública no soportan la situación y salen a la calle. Porque además se, se intentaba, se tenía previsto que había que discutir y suscribir la convención colectiva de trabajo. Pero esto no ha sucedido y han pasado muchos meses y no hay decisión de mejoramiento en los salarios y por eso de manera legítima los trabajadores y trabajadoras de la educación salen a la calle a luchar por sus derechos a un salario digno. Nosotros en eso lo estamos eh, enfrentando o atendiendo, impulsando una amplia unidad de acción y estamos planteando que hay que luchar por la indexación de los salarios y las pensiones a nivel de la canasta básica para que se cumpla lo previsto en el artículo 91 de la Constitución. Es decir, hay una previsión constitucional que si se aplicara, oye, los trabajadores, el pueblo trabajador tendría como soportar la situación. Entonces, eso es un, un, un objetivo que nos planteamos en las luchas. Nosotros impulsamos esta amplia unidad de acción entendiendo de que no podemos hacerle juego a los patronos y al Estado y a la actual dirección gubernamental que siempre pretende dividir a los trabajadores, los trabajadores de la oposición, los trabajadores del chavismo, los trabajadores independientes, los trabajadores del PCB. No, es la clase trabajadora y tiene que unirse para luchar por sus derechos. Eso lo estamos desarrollando y venimos también denunciando el papel que cumplen las direcciones sindicales patronales, desclasadas, que son tanto los de la central sindical oficialista, la mal llamada central bolivariana socialista, de trabajadores y también las direcciones sindicales de la derecha, que eh, totalmente al servicio del plan de, de agresión del imperialismo y los intereses de la burguesía nacional y foránea. Entonces, enfrentamos eso, denunciamos ese papel y estamos impulsando, promoviendo la organización de comités de lucha por salarios dignos en, en los centros de trabajo, tanto de los docentes, de los maestros, como en general todos los trabajadores. De, de, tanto del sector público como del sector privado. Bueno, eh, ahora pasando un poquito al Partido Comunista. Ustedes recientemente han eh, organizado el 16 Congreso del Partido. Eh, ¿Cuáles lo, son los elementos principales de las decisiones que ustedes tomaron? De este, de bueno, este primero, derecho? nosotros en, en el 16 Congreso, que fue una jornada de gran debate y que se confirmó la unidad, la cohesión del partido, la cohesión ideológica, política y orgánica del Partido Comunista de Venezuela. Eso es lo fundamental allí, en uh -huh. primer lugar. Se, en, al, se adoptó una línea política que ratifica el deslinde total frente al gobierno procapitalista que preside Nicolás Maduro. ¿eh? Uh -huh. Eh, la conducción de, de la cúpula del PSU en favor de los intereses del capital y de las mafias corruptas y abandonando a los trabajadores a su suerte en medio de la crisis y las sanciones imperialistas. Entonces se confirmó esa línea y también se asumió esto que yo mencionaba de una línea de amplia unidad de acción, uh -huh. no solamente en el movimiento sindical venezolano, sino también en el movimiento popular, en el movimiento campesino, en todos los sectores, intelectualidad popular, progresista, etc. Toda la unidad de acción para acumular fuerzas y crear condiciones para avanzar hacia una salida revolucionaria de la crisis del, del capitalismo dependiente que existe en Venezuela. Entonces, eso, esa línea se está aplicando con bastantes eh, éxitos y creemos que vamos a avanzar de manera muy positiva y con éxitos en esa dirección. Bueno, eh, ¿cómo el Partido Comunista de Venezuela está enfrentando el ataque anticomunista que vemos en estos momentos de, la, de parte de la democracia Y, por supuesto, el esfuerzo que hace el gobierno de intervenir en sus asuntos interiores. Sí, primero que tenemos que contextualizar esto, ¿no? Eh, el gobierno quiere... Mantener una polarización artificial ¿no? entre el gobierno PESU y la derecha opositora. Sin embargo, es absolutamente falsa esa polarización. Primero, porque la, la lucha de clases es la que determina todos los procesos económicos, sociales, políticos, etc. Pero además de eso, es falso porque el gobierno ha establecido un acuerdo, un pacto con las cúpulas de la derecha opositora, casi con todas. Mm -hmm. y con la mayoría, sí. Con la mayoría. Y, y así está gestionando al país, la, la, al Estado venezolano. Eh, por ejemplo, la Asamblea Nacional, todo lo que presenta el Ejecutivo es aprobado con los votos de los diputados del PSUV y con los diputados de la derecha opositora. Están unidos porque representan los mismos intereses. Mm -hmm. El único diputado que confronta eso, que lo rechaza... Que expresa los intereses, las necesidades del pueblo trabajador, es nuestro camarada Oscar Figuera, el diputado del Partido Comunista de Venezuela. Entonces, ellos quieren que no haya ninguna alternativa revolucionaria que tenga presencia en la política nacional. Ese es el objetivo que ellos se proponen. Ellos, bueno, a, to a toda costa tienen que plantearse ganar las elecciones sin que haya una alternativa ¿sí? que exprese los intereses de la clase obrera venezolana. Entonces, por eso es que están adelantando esa guerra sucia contra el Partido Comunista de Venezuela. Ya se ha de, hemos denunciado cómo han pasado de las declaraciones de la difamación, han pasado a eh, hacer montajes, presentar a militantes del PSUV como si fueran militantes del PCB, intentando hacer creer que hay una... Un conflicto interno en el partido. O sea, y un apoyo hacia el gobierno. Sí, militantes del PCB que supuestamente dicen que rechazan a la dirección electa en el 16 Congreso, porque ellos están con, con Maduro. Ellos apoyan a, a, a Nicolás Maduro, al gobierno que preside Maduro. Entonces, nosotros hemos desmontado eso, hemos demostrado la patraña que se ha montado allí. Eso ha sido muy importante, informar la realidad, demostrar que eso es una manipulación y que el Partido Comunista está cohesionado alrededor de su línea política y con su dirección nacional, surgida del 16 Congreso. Nosotros hemos decidido, en primer lugar, hacer visible al partido sus planteamientos, sus propuestas, para enfrentar toda la guerra de difamación e injuria que desarrolla la cúpula del PSU, que llegan a decir que nosotros somos financiados por el Departamento de Estado que nosotros tenemos vínculos con el imperialismo. Una cosa absurda porque quienes lo tienen son ellos. Ellos son los que vienen avanzando en un, una capitulación, una rendición frente a, a, al gobierno de los Estados Unidos y a la burguesía parasitaria. Entonces, eh, y la otra cosa que nosotros planteamos, además de visibilizar al PCB y sus planteamientos, es avanzar con mucha fuerza en la unidad de acción, impulsar esto. Impulsar mm. la lucha mm. de la clase trabajadora y del movimiento campesino, el movimiento popular, para eh, demostrar que aquí lo que en Venezuela lo que hay simplemente es una, unas cúpulas que pactaron para entregarle el país y sus riquezas al gran capital, ¿eh? Mm. Eh, haciéndole daño a las masas populares, a los trabajadores. Y decimos que del proceso progresista iniciado por Hugo Chávez, que tampoco es que era una revolución verdadera, pero había un proceso progresista con elementos importantes de avance en derechos sociales, democráticos, etc. Pero este, esta gente, desde el que comenzó el presidente Maduro, la actual cúpula del PSUV, eh, revirtió todo eso y hay un proceso regresivo, de reformas regresivas, neoliberales. Uh -huh. Se pasó del de reformismo progresista al reformismo regresivo reaccionario, antipopular. Entonces, bueno, eso, lo, lo otro, bueno, nosotros estamos planteando, promoviendo la máxima solidaridad de los partidos comunistas y obreros del mundo y hemos logrado una extraordinaria respuesta de los partidos comunistas y obreros con comunicados, con declaraciones y esto se sigue desarrollando. Otro elemento, y lo pudimos verificar en el acto que recién efectuamos por el aniversario 92 aniversario del Partido Comunista el 5 de marzo que coincide con la fecha del fallecimiento de Hugo, sí. de Hugo Chávez. Nosotros le rendimos un homenaje a Hugo Chávez, pero sin rendir culto a la personalidad, ubicando a la personalidad en su justa dimensión. Sí. Bueno, en ese acto logramos reunir además de nuestra militancia, nuestros amigos del movimiento de trabajadores, también a una franja de intelectuales progresistas muy importante. Intelectuales revolucionarios, intelectuales progresistas, corrientes de la izquierda chavista, de sectores de base del chavismo que rechazan la orientación neoliberal que ha, se, se ha establecido en, con el gobierno de Maduro y se acercan al PCB. Entonces, esos son elementos importantes que nos han permitido confrontar con eficiencia todas la, la, las maniobras fraudulentas que trama la cúpula del gobierno del PSU contra el Partido Comunista de Venezuela. Bueno, terminando, si quieres adicionar algo, son... bueno, cómo no, bueno, en primer lugar agradecer toda la solidaridad que nos ofrece el KKE, el Partido Comunista de Grecia, su Juventud Comunista, eh, ha sido muy importante todo el apoyo que nos han ofrecido. Tenemos que seguir lucha, esa senda de lucha conjunta contra la dominación capitalista en el mundo. Y también expresarle nuestra solidaridad y condolencias por el hecho tan lamentable de la colisión de trenes que lamentablemente um, provocó la pérdida de vidas humanas y sobre todo de jóvenes griegos. Y eso es, ha producido un gran dolor que compartimos. Pero es importante que ese dolor se convierta en indignación y en fuerza movilizadora. Y en lucha. En, en lucha contra la injusticia del capitalismo en, en esta es bella bella nación en Grecia. Muchas gracias para Gracias ti, a ustedes. Y gracias al Partido Comunista de Grecia. Okay. Muchas gracias.